Bueno, amigos, aquí estamos en Half Moon Cay ya. Mira, gentío ya, esperando el Shores, uno de los barquitos que nos va a llevar hasta la isla. Como pueden ver, estamos esperando. Ya podemos ver las tomas bien bonitas de la isla. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el bote. Nos vamos para la isla, así que nos vemos pronto. We're here in the Half Moon. We just arrived. So let's see. There are 400 people on this ship. Here is the ship. We are here. Half Moon. Frente a la playa, aquí si quieres tomarte una fotito, pero como ven, un montón de gente aquí, no se puede uno, no hay chance uno de tomarse la foto. Buenos días, amiguitos, aquí estamos en Half Moon Cay y hay cosas que pueden hacer aquí, como snorkeling, pueden montar a caballo por tierra y por agua. También pueden correr bicicleta, hacer hiking. Tienen, como les mencioné anteriormente, también tienen snorkeling. Que iba a ser ahí también para mí. Como les mencioné anteriormente, también pueden hacer snorkeling. Bueno, estamos aquí como en una placita que tienen cuando tú entras. Esto está bien bonito, ahí con unos caracoles. La fuente. La fuentecita. Ya tienen música por el otro lado. La barrita para allá, para los que quieran tomar. Acá está la música. Para los que quieran comprar, está el Half Moon Cay Logo Shop. Pueden comprar cositas ahí también para llevar. Y aquí está la de madera, recuerditos, t-shirts. Y la tiendita de regalitos está aquí al frente.
agua bien cristalina, miren esos colores. Aquí al frente está más clarito, ya más atrás está más turquesa. Ahí está el crucero y la gente disfrutando. Mucha gente me ha preguntado que si hay comida gratis aquí. Sí, sí hay comida gratis. Carnival, ellos traen comida aquí, barbecue. Así que más adelante les vamos a mostrar dónde está el barbecue. Gratis. Es un buffet que tienen en el Dining Pavilion, donde tienen diferentes tipos de comida, incluyendo un barbecue caribeño. Así que más adelante les vamos a mostrar esa parte. Por ahora vamos a seguir por aquí a ver. Aquí tienen un parquecito que está bien interesante. No me imaginé que tenían una canchita de básquetbol aquí, pero sí. Tienen una canchita de básquetbol, así que esto es una cosa que puedes hacer para entretenerse si eres amador del básquetbol. Esta es otra entradita para la playa. Miren qué bonitos esos colores. Ahí está la gente disfrutando. Ya mismo vamos para allá también a entrar al agua para ver cómo es. Miren, este es el lema que diría yo: I wish I could stay here forever. Yeah, that's what I wish. Aquí tienen como una barrita con estilo tiki bar. Está bien bonito. Vamos por la playa. Miren, amigos míos, qué cosa tan bella. Este agua está súper cristalina. Miren qué bello. Miren, amigos míos, miren este barquito. No sé si es un restaurante, pero bueno, vamos a encontrarlo ahora a ver qué es. Está bien interesante. Tiene forma de tanquecito ahí. Bueno, un cañón. Bueno, aquí vamos para allá arriba a ver qué es lo que tienen, cómo se ve. Miren qué bonita. Vista, amigos míos, qué cosa tan espectacular. Smokey eyes in a groove.
Aquí vamos al tercer piso del barquito. Esta otra vista, esta otra parte aquí. Pueden apreciar la playa también. Estamos aquí en el tercer piso del barquito que le mostramos primero. Miren para allá, qué bonito aquella vista para allá atrás. Allá hay otro trail. Excelente, bello. Miren esto, qué interesante está esa bicicletita para el agua. Qué cosa más cómica. Se ve súper divertido esto. Miren eso. ¡Ah! Allá está la gente con su bicicleta. Personas me preguntaron que si necesitamos pasaporte para entrar a esta isla y la respuesta es no. No necesitas pasaporte. Con la tarjetita que te dan en el barco de abrir la puerta del cuarto que te estás quedando, con eso es suficiente. Lo que sí te requieren es que antes de las 11 de la mañana recojas en el barco un numerito para que así te llamen. También me preguntaron que si el paquete de las bebidas está incluido aquí en esta isla. No, el paquete de las bebidas no está incluido, en caso que bueno, alguien más quiera saber, pero que fueron preguntas que me hicieron. Este lugar fue originalmente comprado por Norwegian Cruise Line. Después ellos lo vendieron en el 1996. Lo vendieron por 6 millones de dólares a Holland American Line, el cual es parte de Carnival Group. Ellos tienen 2.400 pies cuadrados en esta isla de vida silvestre, salvaje, donde hay muchos pajaritos de diferentes clases y 50 acres es para el turismo, para que las personas que cogen el crucero lo puedan usar. Este lugar también, Half Moon Cay, es históricamente conocido porque es un tesoro natural.
Amigos, estamos aquí en el paraíso. Miren, esto es una maravilla. Esta agüita súper azul, la arena está súper parecida, no hay piedras ni nada aquí debajo. Súper clarito. Me caigo. Margarita Sayo. Bueno, amigos, aquí estamos ya disfrutando la margarita que pedimos. Le trajeron una margarita frisada, está súper, súper rica. Así que a disfrutar. Okay, so we're going to eat something in the barbecue. So let's see how the food is over there. Bueno, ahora vamos a comer el barbecue. Ya son casi las 12, así que vamos para allá. This is behind here, huh? Aquí, ¿no? So, aquí estamos en las cabañas, aquí parece que está la gente comiendo. Vamos a ver dónde está el barbecue, la comida aquí. Let's see. I think it's only burgers, dogs, hot dogs, something like that. Let's see. Okay. Vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Tienen algún qué, sí, coleslaw here. Sí, hay un hamburger. Burgers here, cheeseburger. Burger, hot dog, both. Terminamos de comer
pedimos un boquete, no, dos. Pedimos, ¿cuál fue? Dos. Dos margaritas. Dos margaritas, porque solamente la única cerveza que había era Bud Light, y a mí no me gusta eso, entonces preferimos unas dos margaritas, a ver cómo están. Queríamos sentarnos allá en el restaurante ese, pero está todo cerrado. Está todo full, no está nada available, ninguna mesa available. Entonces, bueno, aquí nos sentamos, vamos a sentarnos aquí unos ratitos y así después ya arrancamos para el barco. Bueno, ya vamos de camino de vuelta al barco. Ya se nos acabó aquí el tiempo. Bueno, en realidad es hasta las 3, pero vamos un poquito más temprano porque así no evitamos tanta fila. Aquí está la salida.